Gracias. Bueno, Egunon, buenos días. Es para mí un honor de verdad poder participar en esta jornada. Tengo que agradecer primeramente, son cosas que hay que hacer, es de recibo venir y agradecer a quien te invita y vaya por delante este agradecimiento a la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Álava. Agradezco también, directa o indirectamente, a Marco Marchioni, que voy a tener la oportunidad de estar con él. Hace años que le conozco, él a mí no me conoce, yo a él sí. Nos han presentado cálidamente, pero yo estaba esperando volver a verlo porque hacía unos 20 años que no lo veía, que no había estado con él, así viéndole, ¿no? Y para mí es un honor, pues, compartir con él mesa, que no va a ser mantel, porque creo que no vamos a comer juntos, pero estoy enormemente agradecido de compartir con él esta mesa, en la cual yo creo que mi exposición también va ligada un poco a la que va a plantear él, ¿no? Es decir, el tema comunitario y los servicios sociales comunitarios y la acción comunitaria en estos tiempos complicados. Antes que nada, sí que me gustaría comentar que, bueno, agradeceros a todos y a todas por venir y por tener la expectativa de escucharme, no solamente a mí, sino a todos los que vamos a participar, y de alguna manera esa expectativa espero responder a ella, ¿no? Sí que quiero comentar que cuando Ainhoa me llamó para invitarme a esta jornada, me planteó la cuestión de las políticas sociales, ¿no? A mí me pareció correcto, pero preferí hacer un dos en uno, es decir, políticas sociales y servicios sociales, la evolución, las tendencias, no tanto desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista cómo están en este momento siendo afectadas las políticas sociales y los servicios sociales por la actual situación de crisis, ¿no? Y en ese sentido voy a tratar de unir las dos cosas. Voy a tratar de ser breve, y digo voy a tratar porque no sé si lo voy a conseguir. Espero que así sea, porque lo más interesante de esta jornada para mí es escucharos a vosotras, y esto no es, entre comillas, escaquearme de nada, sino que creo que entre todos y entre todas lo más rico posiblemente de esta jornada se concentre en el debate que podamos tener. Yo no voy a hablar desde una posición académica, podría hablar, no sé si daría la talla, en el sentido de que, bueno, doy clases en la universidad pública, pero sobre todo voy a hablar desde mi posición de trabajador a pie de obra. En estos momentos soy un trabajador social que trabajo en el Ayuntamiento de Pamplona y estoy en esa puerta de entrada que todo el mundo conoce y de la cual a veces muchos no logran salir. Yo estoy ahí a pie de obra, y es de lo que me gustaría hablar al final, y es de lo que me gustaría reflexionar con todas vosotras y vosotros, porque me parece que ese es el meollo de la cuestión. Estos no son tiempos nada claros, son tiempos bastante convulsos. Hoy, cuando me despertaba, no sé si alguien ha oído ya la noticia de que España está al borde de la quiebra, del rescate financiero, de los mercados, pero hace tres días no pasaba absolutamente nada, o era, no tenía tanta importancia como hoy. ¿Con esto qué quiero decir? ¿No? Son tiempos en los que todo el mundo, de alguna manera, estamos exigiendo y deseando tener respuesta a todo, pero no la hay. Y mi intervención va también un poco por ahí. Es decir, las claves posiblemente las podemos tener, es difícil identificar los problemas que podemos tener, pero las soluciones no son nada fáciles, y una de las ideas fuertes que me gustaría transmitir es que son tiempos brutales, de un cambio brutal, y que nos vamos a tener que no adaptar a esos cambios de manera sumisa, sino tratar de comprenderlos para renovar nuestras prácticas. Bueno, esta sería un poco la presentación, y ya paso directamente a esta. Bueno, hay una primera parte. A ver si esto va. Bien, el objetivo de la sesión sería reflexionar sobre las políticas sociales y las responsabilidades del subsistema de los servicios sociales en estos tiempos de crisis, de transformación y de tensiones socioeconómicas. Hay una primera parte
que voy a hablar de números. Es necesario hablar de números. El problema es que quizás de tanto hablar de números y de tanto hablar de datos, los datos fríos no nos hagan ninguna mella. Es decir, constantemente estamos oyendo hablar de estadísticas crueles que las percibimos día a día en nuestros trabajos. Pero en cualquier momento podemos asistir a una oleada de estadísticas que tienden a dejarnos más o menos fríos. Yo creo que esos datos hay que reconceptualizarlos y hay que volverlos, no solamente hay que ponerles cara a los datos, hay que volverlos a repolitizar. Es decir, yo creo que de alguna manera, si algo está logrando eso que se llama el pensamiento único tan manejado, ¿no?, es que empecemos a asumir ciertas cuestiones y, entre otras cosas, las estadísticas puras y duras y no nos movilicen, ¿no? Voy a hablar del impacto social de la crisis, de ahí que hable de más que unos datos sueltos, de los cambios fundamentales en las políticas sociales y el estado del bienestar, del discurso neoliberal en los servicios sociales y en los cambios de paradigma que se están produciendo y cómo están afectando esos cambios de paradigma, de un modelo, el nuestro, el de los servicios sociales, que creo que sigue sin definir y que en estos momentos aún está más vulnerable, si quiere, que tiene debilidades y que tiene fortalezas para afrontar esta crisis. Y de nuevos clientes, de nuevas necesidades y de nuevas estrategias. Empezaríamos por el alcance social de la crisis. Yo creo que hay, además de estos tres procesos exclusógenos que voy a nombrar, hay bastantes más, pero que en el fondo son subsidiarios de estos, ¿no?, o cuelgan de estos. Fundamentalmente, creo que hay desempleo de los sustentadores principales, desempleo de todos los activos del hogar y una ausencia de todo tipo de ingresos. La gran mayoría de las profesionales que estáis aquí conocéis estos tres perfiles. Entre estos dos últimos años, bueno, el 2007-2009, se han destruido más de 1 millón de empleos directos. El 85% de los empleados eran sustentadores de las principales familias. Imaginaos lo que puede suponer. 3 de cada 10 hogares llega a fin de mes con mucha dificultad. Y casi un 3% de los hogares españoles se encuentran sin fuentes de ingresos. Casi 500.000 de hogares, 1 millón de personas, no perciben ningún tipo de ingreso, ni de prestación, ni de subsidio. Entre 560.000 y 675.000 hogares se encuentran en situación de pobreza severa y un dato muy importante, según mi parecer, un 45% de los menores de 25 años no trabaja ni estudia. La generación NINI, que es un nombre que no me gusta porque yo creo que intenta trabajar, ha estudiado e intenta salir adelante, ¿no? Y es una fuerza laboral y una fuerza potencial infravalorada. Las comunidades autónomas están gestionando actualmente 120.000 rentas de inserción. Durante el año 2011, las rentas de inserción, aquí la llamáis la RGI, se han incrementado en un 51%. Asimismo, la utilización de los servicios sociales en las comunidades autónomas se ha incrementado también en un 55%. La crisis está incidiendo especialmente en los hogares con menores a cargo, en los hogares monoparentales, que aumentan a casi 500.000 en 2009, afectados fundamentalmente por el desempleo prolongado, la carencia de ingresos y de cualquier tipo de subsidio. Asimismo, las familias numerosas, un 50% de estas, ha aumentado su falta de ingresos. ¿Qué decir de los inmigrantes? Más de 500.000 se quedaron en desempleo. Posiblemente las reformas en el sistema de garantía de ingresos, las reformas en las rentas básicas, que en Navarra llamamos renta básica, aquí la RGI, va a afectar brutalmente al colectivo de los inmigrantes. Luego tendremos tiempo, porque creo que este es un, no sé si un tema estrella o una preocupación que creo que en el colectivo es candente. De ahí que en los hogares de inmigrantes hayan aumentado todos los activos que están en desempleo. En el año 2009, las demandas de ayuda para necesidades básicas en los servicios de acogida de Cáritas, una entidad que está soportando
el colchón, que está ejerciendo de colchón de lo que no hace el sistema público, aumentaron en un 60%. Asimismo, en el año 2010, el 30% de las consultas de los centros de atención primaria de salud, estoy refiriendo, se debían a problemas de salud mental. Hay un incremento absolutamente desproporcionado de depresión, de ansiedad, de fobias, de pánicos. Es decir, la crisis está teniendo unos efectos secundarios que está afectando y de qué manera en la salud mental de las personas. Luego también tendremos oportunidad de discutir y de hablar respecto a esto. ¿Qué cambios se están dando en las políticas sociales? Es un sistema de protección extenso, en cobertura, yo creo que es bastante amplio, pero también creo que tiene una baja intensidad protectora. Es decir, tenemos varios dispositivos, muchos dispositivos muy dispersos, pero tienen una baja intensidad protectora. Hay una tendencia hacia la privatización y hacia la familiarización de las estrategias y productos, así como hay también una tendencia, creo, hacia la traslación de costes y responsabilidades al ciudadano. Es decir, que el ciudadano, ante la crisis, asuma lo que cuesta la crisis, asuma lo que cuesta ser atendido y que asuma que, a fin de cuentas, su presente es su presente desvinculado del presente social y político. Y en este sentido, desde el año 1990, el estado de bienestar se ha venido caracterizando, y ahora ya mucho más agudizado, por la contención del gasto, las reformas de sostenibilidad y las reformas legislativas que estamos viendo en estos últimos años de las leyes de servicios sociales, claramente diferenciadas de la primera oleada de leyes de servicios sociales, la descentralización territorial. A partir de los años 90 se generan los 17 estados de bienestar, la provisión mercantil y hacia el tercer sector. Y en este sentido creo que actualmente el estado de bienestar pues es un sistema universal incompleto, fragmentado, muy descoordinado y en distintos niveles de protección. Pero además también creo que es un sistema muy deficitario en los propósitos de inclusión. Hay mucha fuerza y mucha energía trabajando en él, de todas vosotras, de todos nosotros, pero que los propósitos que tenemos de inclusión no se cumplen. Y las reformas liberales, ¿qué alcance tienen las reformas liberales, ¿no? Fundamentalmente están caracterizadas por un cambio de paradigma basado en una desregulación salvaje de los mercados, en una ilimitación de movimientos de capitales. Lo estamos viendo no estos días, lo llevamos viendo bastantes años. Fruto de esto, hay una desregularización salarial y una brutal polarización social. El otro día, si alguien vio el debate entre Rubalcaba y Rajoy, hubo algo bastante interesante que Rajoy realmente acorraló a Rubalcaba en un aspecto bastante conocido por todos nosotros y nosotras. Rajoy le acusó directamente a Rubalcaba y no supo defenderse porque no podía defenderse. Cuando le dijo: ustedes, los socialistas, han vivido la época dorada de la riqueza en España. Pero justamente en esa época dorada se han generado los mayores índices de desigualdad en España. Rubalcaba no supo qué decir, porque no podía decir nada, porque eso era real. Y oyendo a Rajoy, parecía que estabas oyendo a un hombre de izquierda. La cuestión, si yo hubiera sido Rubalcaba, le hubiera dicho: bien, le acepto lo que dice, pero ¿usted qué hubiera hecho? Bien, esto es un poco un ejemplo que pongo en el sentido de la absoluta polarización social que se está produciendo, cómo la individualización de expectativas y de biografías personales es una constante. Este concepto sí que me gustaría también luego comentarlo más ampliamente. Es decir, si antes nuestras biografías dependían de alguien más que de nosotros mismos, dependían de una familia, dependían de un empleo, dependían de una comunidad, y aquí Marco nos podrá ilustrar mucho más, eso está absolutamente roto, absolutamente destrozado. De tal manera que las expectativas son absolutamente personales y vitales y desconectadas de cualquier contexto social. Y eso es terriblemente peligroso.
Como otra de las cuestiones del alcance de las reformas, evidentemente, es la contención del gasto público, y en torno a la contención del gasto público hay también bastante mito. Y en este sentido, yo me remito a un autor que posiblemente conozcáis, que es Vicent Navarro, catedrático de la Pompeu Fabra. Si podéis leerle los artículos que casi a diario produce, no sé cómo los produce con casi 80 años, que casi a diario produce para los periódicos y para la prensa especializada, y su discurso que desmonta absolutamente cómo el problema no es el gasto público, el déficit público. El problema es que no invertimos suficientemente en lo público, porque si invirtiéramos en lo público, posiblemente la crisis se reduciría el impacto. ¿Qué trascendencia están teniendo los cambios, no? Bueno, las políticas económicas dominantes están forzando evidentemente la transformación paradigmática del estado del bienestar. Es decir, están fortaleciendo las economías nacionales, subordinando las políticas de bienestar e incentivando la responsabilidad individual. Y en este sentido, tras la crisis de 2008, la crisis económica de la cual hoy somos testigos, se plantea repensar el gran pacto entre el bienestar y el capital, iniciado en el año 1945 y que prácticamente dura en su concepción más pura hasta el año 75 con la crisis económica del año 73. Y aquel pacto social del estado del bienestar, al cual aquí llegamos tarde, pero que inicialmente en la Europa que salió de la Segunda Guerra Mundial, nació como un antídoto contra el fascismo, porque nació como un antídoto sociodemocrático para luchar contra el fascismo, pero también nació como referente y como referente contra el liberalismo económico que se venía arrastrando de antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Nació como una gestión regulada de las desigualdades. Se creía que las desigualdades eran fruto del choque entre el capital y el mercado, y eso había que corregirlo. Para eso nació el estado del bienestar. En ese sentido, la desigualdad fue el núcleo duro de la cuestión social, algo que hoy no está en la agenda pública de nadie. La desigualdad está en nuestras agendas, pero no en la agenda pública, y menos hoy. Ese pacto trataba de evitar, evidentemente, la lucha entre bloques antagonistas, entre el capital y el trabajo, que había generado las guerras anteriores. Ese pacto pretendía que el individuo dejase de estar aislado para adscribirse a un sistema de protecciones sociales. Y había un compromiso industrial del capitalismo social para generar una seguridad y una cohesión social. Si esto lo planteáramos hoy, diríamos que es absolutamente revolucionario, porque esto prácticamente no lo recordamos, pero esto era los inicios del pacto y del estado del bienestar. El nuevo pacto social, yo creo que en este momento se está abogando de manera silenciosa por una contrarreforma del estado del bienestar. Y en este sentido, hay una primacía absoluta del mercado sobre la cuestión social, porque todo se hace en nombre de los mercados. Y aquí entramos en la disolución de ese sujeto social protegido del estado de bienestar de antes. Y entramos en la ruptura de las seguridades personales y sociales y en la desvinculación. Y entramos también en ese concepto de Castel de la propiedad social, que era el conjunto de derechos que nos protegían y nos hacían individuos libres y además con derechos ciudadanos por encima también de los derechos políticos. Yo creo que estos son unos tiempos débiles. Creo, aquí habrá gente de sociología, de trabajo social, y que a Bauman lo conoceréis. Él es el patentador del concepto de los tiempos líquidos. Yo creo que son tiempos son fuertes, pero son líquidos, son débiles. Y en este sentido, ¿por qué se caracterizan estos tiempos? Por un trabajo flexible y un capital liberado de todo control público, por una pauperización de la condición de vida de las clases más subordinadas. Se ha complejizado la lucha de clases. Soy de los que cree que todavía hay lucha de clases, que no ha dejado de haber lucha de clases, y que aunque insistentemente se nos diga que no hay clases, sigue habiendo clases. El problema ahora es que la lucha de clases se ha trasladado, y se ha trasladado del horizontal a lo vertical o de lo vertical a lo horizontal. Los que tienen trabajo contra los que no tienen trabajo,
los jubilados contra los no jubilados, los que tienen trabajo contra los funcionarios. Es decir, es una lucha de clases entre clases, intraclase. Y esto es algo que ha complejizado el pensamiento también neoliberal. Hay una pérdida muy, muy avanzada de las conquistas sociales por parte de las clases subordinadas. Ese pensamiento único genera una desinformación deliberada y absolutamente controlada, dirigida a generar unos estados de opinión favorables. Hay una crisis de las instituciones sociales modernas. Hay una aceptación del riesgo en el pacto social y de la inevitabilidad de los procesos sociales y económicos. Prácticamente se acepta que todo es inevitable, que no pueden ocurrir las cosas de otra manera. Asistimos al declive económico de Europa pensando que lo que está ocurriendo no podemos tener ni arte ni parte en todo eso, porque todo está decidido y porque alguien ha dicho que tienen que ser las cosas así y no hay cabida para otras formas ni otras fórmulas. No es cierto. Tiene que haber fórmulas, y las hay. Hay una dominación completa del discurso del capital y esto afecta a la gestión del resto de sistemas, de la educación, de la sanidad. Creo que hoy por hoy el sistema que más peligro corre, de las instituciones científicas, de los discursos, los derechos. Como os comentaba, hay una disolución de los lazos de solidaridad y aquí creo que Marco sí que tiene algo que seguro que va a hablar. Hay una degradación del estatuto del asalariado. ¿Quién no conoce gente que acumula a lo largo del año 10, 12, 15, 20 contratos, cada uno de una madre, cada uno de un padre, ejerciendo el mismo trabajo y cobrando la mitad, tres cuartas partes? Es una degradación absoluta del asalariado, ¿no? La fragilidad de vínculos sociales, urbanos, familiares, el debilitamiento de las redes de protección comunitaria, esa pérdida del arraigo comunitario, y aquí sí que le vuelvo a emplazar también luego al maestro a que nos aumente y nos amplíe lo que creo que es algo que está ocurriendo, que ya empezó a ocurrir hace tiempo. El debilitamiento y el desempoderamiento de las instituciones cívicas y sociales, esa transferencia del control de las decisiones políticas a las grandes corporaciones y grandes inversores financieros. Es decir, hay una transferencia del poder político confiado a los gestores políticos hacia los gestores económicos, que son quienes están hoy dominando. Me atrevo aquí a decir también que hay una integración de algunos agentes políticos, entre ellos los sindicatos y partidos, en las dinámicas privatizadoras o semiprivatizadoras. Desarraigo social, vidas y biografías sometidas a cambios constantes, la disolución de formas tradicionales de agregación como fueron en su día la fábrica, la familia o el vecindario, un concepto que creo de gran trascendencia, la individualización y la inculpación del malestar social. Y aquí creo que tenemos arte y parte, y esto propongo para el debate. Es decir, hay un conflicto social. ¿Por qué ese conflicto social lo padecemos cuando vienen a visitarnos, cuando vienen y nos piden cita para tratar, cuando nos demandan a través de las problemáticas? Hay un conflicto social evidente, es un conflicto social, es un conflicto económico, es un conflicto político, pero creo que el modelo en el que estamos trabajando y otros modelos y otros sistemas, y aquí, por ejemplo, el sistema de empleo también es fundamental, está inculpando e individualizando al individuo de los malestares sociales, reinculpándole a él. Algunas de las claves de este discurso, ¿no? Como en el año pasado el líder del Partido Conservador, Cameron, decía, dar más poder al individuo para que se involucre en la gestión de los servicios públicos y la resolución de los problemas sociales. Implicar más a los padres en la gestión de las escuelas, a los vecinos en la toma de decisiones de sus comunidades. Sabéis que si por algo se caracterizan los servicios sociales, el sistema de bienestar inglés, es por el fuerte comunitarismo que tienen. Es histórico el comunitarismo, ¿no? Pero corremos un peligro, y es que si transferimos todo a la comunidad para que sea la comunidad la que ejerza de colchón, la que promueva dinámicas de cohesión y lo público se retrae, estamos transfiriendo algo que como sistema público deberíamos hacer. Y no digo que no haya que contar con lo comunitario y de esta manera. El asunto es cómo gestionamos esto
para que lo público no se desinhiba de sus obligaciones. En ese sentido, también el año pasado, El País decía: la crisis y la foto demográfica ponen en tensión las cuentas públicas en España y se impone un nuevo contrato social, como veíamos antes. Algunas de las ideas neoliberales que están tratando de sentar cátedra o de ser aceptadas como nuevas formas paradigmáticas, ¿no? La privatización consiste básicamente en convertir un uso público en privado e individual. La inevitabilidad de que la gestión privada resuelve casi todas las dificultades. Y esto está basado en el paradigma de la eficacia. ¿Quién no ha oído a su jefe más inmediato, a su jefa más inmediata, a algunos compañeros, decir: somos poco eficaces? Si esto lo cogiera una empresa privada, seríamos mucho más eficaces. Ese paradigma hay que desmontarlo. Yo creo que en lo público se es eficaz, muy eficaz. El tema es con qué recursos contamos. Y no digo que haya que tener más recursos ahora, que tal vez sí, pero se trata de gestionar y de gestionar desde lo público, porque es la obligación, sobre todo en algunas cuestiones y en algunos aspectos que básicamente son de uso público, que no pueden ser de uso y de gestión privada. Y no me estoy negando a que haya espacios del mercado en los cuales intervenga la gestión privada y mixta. Pero de ahí a que solamente sea eso, creo que va un trecho. De ahí que la privatización ha pasado de ser un instrumento para convertirse un fin en sí mismo. Cuestionar la oferta pública de protección social acusándola de generar su propia demanda insolvente. Es decir, claro, es que estáis generando una demanda tan grande que estáis generando, estáis ofreciendo de tal manera tal cantidad de productos que estáis generando una demanda insolvente que está creando mucha dependencia. Esto hay que cortarlo. La crisis del estado de bienestar es una crisis de financiación que genera un enorme déficit público. La idea fuerte sería la transferencia de culpabilidades individuales por dependencia adictiva. Es decir, aquí hay un déficit porque estamos aplicando muchos recursos, esos recursos no son aprovechados y tenemos que transferir a los individuos la responsabilidad en la propia gestión de esos recursos. Esto podemos, si queréis, luego también comentarlo y ampliarlo. El crecimiento inflacionario de los sistemas de protección social genera una enorme burocracia imposible de racionalizar y esto hay que transferirlo al mercado. Me estoy refiriendo a ideas y a paradigmas que están funcionando en las claves neoliberales. Es decir, hay una inflación que se deriva de los sistemas de protección social, que esto genera mucha burocracia imposible de racionalizar. Y como es imposible, vamos a transferirlo al mercado, que es mucho más ágil y tiene menos mecanismos de gestión, y de ahí que sea más rápida. De ahí que el neoliberalismo pretende eliminar las políticas sociales desde la no acción pública, dejando así a merced del mercado, de los mercados, los huecos no asumidos desde la propia acción pública. El neoliberalismo considera a la población como un conjunto de procesos que gestionar a partir de lo que es natural en esos procesos. Es decir, hay algo natural, según las teorías neoliberales que se abordan hoy desde el sistema de protección social, que es que hay algo natural en los procesos sociales. No es que haya un mercado que influye. No dice que hay unas estructuras que influyen, es que hay cierta naturalidad en los procesos y esos hay que gestionarlos. Y desde esta perspectiva naturalizadora, las desigualdades y las discriminaciones sociales quedan naturalizadas, es decir, se entienden como fenómenos inevitables de la realidad. Otra de las ideas: hay que limitar la oferta de servicios o bienes públicos y allí donde no llegamos desde lo público, habrá que externalizarlo a través de fundaciones, ONGs, entidades no lucrativas o empresas de lucro menos costosos y más racionales. Se trata, en definitiva, de flexibilizar al máximo la intervención social. De esta manera, la externalización no solo permite flexibilizar al máximo la intervención social, sino producir una red clientelar a través de los convenios y conciertos en torno a las administraciones públicas. Creo que este es un aspecto, si hay aquí gente de ONGs y de entidades
sin ánimo de lucro, que perfectamente lo ha vivido y lo estará viviendo. Pero creo que aquí hay un problema. Esto genera una competencia que a veces es desleal entre las propias organizaciones sociales que participan de esta externalización. De ahí que el Estado español sea el país de la Europa de los 26, de los 15 con el gasto público de protección social del PIB más bajo después de Irlanda. ¿Qué consecuencias tiene las reformas de este discurso neoliberal? La estratificación social, la desigualdad, la polarización y exclusión recientes, el aumento de la pobreza, las pérdidas de empleo en los servicios privatizados y el deterioro de las condiciones laborales, la orientación de la sociedad al individualismo y a la competencia versus solidaridad, la transformación de los derechos ciudadanos en mercancías negociables o no en función de las exigencias externas, confundir necesidades sociales con carencias personales, la culpabilización de las víctimas, cada uno es responsable de su vida y su destino. Veis que esta idea quizás la esté sacando demasiado, pero creo que es algo que conviene discutir sobre ella. Y en este sentido, insisto, esto se traduce en el gobierno de las voluntades. Es decir, cuando ya la estructura no cuenta, cuando ya vemos a nuestros clientes y solamente lo que vemos son sus carencias y no por qué llega donde llega y por qué viene donde viene a contarnos lo que nos cuenta. Es decir, del sujeto protegido de entonces, de hace años, al sujeto autoprotegido. Es decir, te tienes que autoproteger. La supresión de las lógicas aseguradoras o contributivas para activar el énfasis de las voluntades. ¿Qué quiero decir con estos? Hay toda una serie de mecanismos contributivos que poco a poco van desapareciendo para activar el énfasis en la voluntad. Es decir, tú eres lo que eres en la medida que tu voluntad de estar aquí y de ser así es la que es. La subjetividad de las personas emerge entonces como un terreno a explorar y a diagnosticar. Es decir, valoramos la negligencia, la voluntad, la habilidad o no, las responsabilidades que tiene en el contexto en el que está. De aquí psicologizamos los conflictos externos y acabamos diluyendo lo social en lo psicológico. Y entonces estamos de la protección social, es decir, de la socialización de la responsabilidad común. Había una socialización comunitaria de la responsabilidad y se generaban derechos y se generaban actuaciones al merecimiento de las prestaciones. Y es otra de las cuestiones que también quiero que salgan. En este momento hay que demostrar que nos merecemos la prestación. Y hay que demostrarlo, como todas y todos sabéis que nos lo tienen que demostrar. El individuo así contemplado es responsable último de esa situación. Y la estructura ya no la cuestionamos. La promoción de la responsabilidad o el empowerment, ¿esto facilita la autonomía? Es decir, este concepto del empoderamiento, de tratar de empoderar a los sujetos, a los clientes que nos visitan, vamos a transferirles autonomía. Esto lo venimos trabajando constantemente. Yo me pregunto hasta qué punto ese traslado de la responsabilidad y de la autonomía es válido cuando fuera, cuando luego salen del despacho, la autonomía no existe o no es posible conseguirla. Bueno, por ir adelantando y por cumplir un poco el horario, que espero cumplirlo. Entramos un poco en servicios sociales, un modelo sin definir, con sus debilidades y sus fortalezas. Creo que es un sistema falsamente universal y subsidiario de otros sistemas, lo sabemos todos, porque este es un sistema graciable, porque todavía se sustenta en requisitos, condiciones y situaciones personales, económicas y familiares. Es un sistema muy poco definido. Otros sistemas, salud o educación, saben de su función, saben de su rol, saben de su objeto. Pero este no tiene un interés universal como estos otros que he comentado. Es un sistema poco reconocido, creo que está sin empoderar lo suficientemente, no está empoderado política ni técnicamente, de baja intensidad protectora y desplazado hacia los contextos familiares. Es un modelo poco consolidado y dispar, digo dispar
porque tenemos 17 modelos, cada autonomía tiene un modelo de servicios sociales. Y me atrevo a veces también a decir que cada ayuntamiento tiene el suyo. Sus funciones y tareas tienen poco respaldo o validación científica y técnica. Es excesivamente burocratizado. Por ejemplo, tramitar una renta básica, que es aquí la RGI en Navarra, que tenemos una renta básica de 641 euros, conlleva un gasto de gestión de 390 euros. Está sometido a un fuerte gestionismo forzado por la demanda inmediata y pongo un ejemplo. El 38% del tiempo de la semana de trabajo de un profesional donde yo trabajo, en las unidades de barrio de Pamplona, se dedica a la atención directa a las personas, pero el 40% a la gestión de expedientes y casi el 22% a la gestión complementaria técnico-administrativa. Es decir, en este momento somos meros burócratas. Esto no es nuevo, ya lo habéis oído más veces. Se ha dicho en cientos de congresos y de jornadas, pero hemos avanzado bastante poco. Es excesivamente fiscalizador y esta es una exigencia de los nuevos tiempos. Y cuando vuestra consejera y nuestra consejera, a la hora de reformar la renta básica en Navarra y la RGI aquí, dijeron las dos cuestiones o dos, trasladaron dos ideas que eran similares. La nuestra, nuestra consejera le copió a la vuestra. Es decir, la solidaridad de los vascos tiene un límite. La nuestra inmediatamente dijo, la solidaridad de los navarros tiene un límite. Y en ambas comunidades hay en este momento dos proyectos, bueno, al menos en Navarra aquí está aprobado, en Navarra está en trance de aprobarse una nueva renta básica excesivamente fiscalizadora que está muy en consonancia con los tiempos de contención de gasto. Y esto hay que ser consciente. Es un sistema poco o nada proactivo, es decir, no vamos a los problemas. Generalmente vamos a los síntomas, pero no vamos a los problemas. Y casi todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor están montados en función de síntomas y muy pocos de problemas. Otra cosa es que luego los confundamos y ahí nos liemos. Es un sistema descoordinado del resto de sistemas y de sus propias dinámicas, actuaciones y estrategias, y está sometido a una gran presión, a esa demanda que es grande y que genera poca satisfacción en nosotros y con quien estamos. Tiene una financiación inestable, es compleja, limitada y muy dependiente de los ciclos políticos. Tiene muy poca capacidad para mejorar la vida de los clientes. Yo creo que si le preguntamos a la gente que nos visita, que nos pide cita, posiblemente nos diga que les tratamos muy bien. Estoy convencido de eso, que les tratamos muy bien, pero que sus vidas no mejoran. Y tampoco digo que tengamos que mejorar toda su vida, pero hay una parte que nos toca mejorar. Hay quien puede decir y quien se puede creer en esta profesión que tiene la responsabilidad de mejorar la vida de otro. Eso no es posible, porque este sistema no es el ombligo del mundo. Los problemas de la gente van más allá de lo que nos cuentan y van más allá de lo que nos dicen. No podemos pretender arreglar la vida de la gente. Pero hay una parte que nos toca y esa deberíamos de poder arreglarla. Sin embargo, no podemos. O no sabemos porque lo tenemos muy poco definido. Pero tratamos bien a la gente. Yo creo que la tratamos bien. Hay un desajuste entre las funciones, a veces indefinidas y dispersas, y los recursos técnicos y personales, y más ahora, en tiempos de recortes. Este sistema no es solamente la puerta de entrada, sino también es la puerta de quedarse, de estancia, de permanencia. Aquí hay que hacer intervención, hay que hacer seguimiento, hay que hacer acompañamiento. Creo que hay una ausencia, como lo vengo diciendo, de un modelo común de intervención y que hay tantos modelos, como he comentado antes, como ayuntamientos. Y es que creo que falta un procedimiento unitario. ¿Qué fortalezas tiene este sistema? Me atrevo a decir que un voluntarismo profesionalizado. Y aquí es donde sabemos hacer bien la cosa, bien las cosas. No me entendáis lo del voluntarismo de mala manera ni el profesionalismo voluntarizado de mala manera. Pero creo que le ponemos mucha voluntad a nuestra profesión, es lo que quiero decir. Hay una fuerza de lo relacional como oferta y producto principal, es decir,
nuestro trabajo es la relación con las personas y ahí creo que ganamos por goleada. Somos buenos en la relación y ahí es donde los clientes obtienen de nosotros lo mejor. Hay una fuerte conciencia comunitaria y su necesaria reconversión. Creo que esto hay que darle vuelta. Hay una considerable implantación territorial. En Euskadi hay una considerable implantación territorial de los servicios sociales de base. Y hay unos dispositivos que funcionan, que son reconocidos, aunque a veces no siempre. La crisis, ¿cómo nos afecta? La crisis en los modelos de intervención es permanente. Yo vengo oyendo esto desde hace tiempo, porque nos manejamos entre el control social y la inclusión de la gente con la que estamos. Y ahí, al no tener muy claro y muy definido qué papel tenemos, qué papel jugamos de mediación entre el capital y el trabajo, pues nos confundimos a veces. Pero esto es algo constante y permanente que en algún momento tendremos que abordar. Y yo creo que este es un momento ideal para abordarlo. Nuevos clientes y nuevos riesgos sociales sobrevenidos por las expulsiones del subsistema de servicios sociales. Es evidente que vamos a asistir a nuevos riesgos sociales. Planteo una duda para el debate, o una idea para el debate, y es hasta qué punto no estamos colaborando intangiblemente, de una manera fiscalizadora, en ese gobierno de las voluntades. Es decir, a base de oír, hay que recortar, no hay que gastar, hay que gestionar bien, no tenemos dinero, hasta qué punto eso no está también calando en nosotros, profesionales, y no estamos haciendo de fiscales encubiertos. Lo dejo ahí para que luego lo podamos hablar. Creo que estamos trabajando con guías, con esquemas, con hojas de ruta, con paradigmas, con herramientas trazadas para una época pasada que ya no existe o que se está diluyendo en estos momentos y eso nos obliga a cambiar. Y esto es complicado, muy complicado, porque de la noche a la mañana no se aprende a cambiar, porque también es un modelo que nos ha atado mucho. Y es que en este mundo que pierde homogeneidad no podemos seguir con las herramientas metodológicas sin redefinir. Es decir, hay que promover actuaciones sistémicas. Hay un incremento de la burocratización, esto es cierto. Asumimos responsabilidades de otros sistemas en crisis, como el empleo o la vivienda. Es decir, todo lo que esos sistemas expulsan viene a nuestro sistema y tenemos que trabajar con eso, no teniendo a veces herramientas para eso, o no teniendo tiempo, o no teniendo espacios, o no teniendo metodologías, o no teniendo escenarios. Planteo si no estamos también practicando un racismo encubierto, no tangible, en la intervención en tiempos de crisis. Las reformas del sistema de garantía de rentas, en el caso de Navarra, proponen que aquellas personas inmigrantes que no acrediten su residencia legal en Navarra en 2 años no van a tener derecho a la renta básica. ¿Esto qué es? Nos movemos entre la asunción de la responsabilidad pública, somos trabajadores de lo público, sujeta a un ordenamiento y a una nueva militancia política profesional, también lo planteo. Creo que esta es una profesión que en tiempos fue muy politizada, en tiempos algunos confundieron su trabajo con el de políticos, no viceversa. Hubo tiempos en que esta profesión se le acusó, en los principios de la profesión, se le acusó de estar fuertemente politizada, pero el problema es que hoy tengo la sensación de que está absolutamente despolitizada. Y no estoy diciendo que la intervención que hagamos sea politizada, sino que incorporemos un discurso político a nuestra intervención. Porque si no, los problemas no los vemos. Y ocurre lo de que traspasamos los problemas estructurales y los devolvemos al individuo en clave de gobierno de voluntades. Bueno, nuevas necesidades, nuevos clientes, nuevas estrategias. Hay un intenso repertorio de necesidades, una variedad de necesitados y una amplia variedad de riesgos que cubrir. Todos los conocéis. Embargos, desahucios, endeudamientos, aumento de necesidades de alimentación, depresiones, crisis relacionales, psicopatías, aumento de situaciones de conflicto, impacto sobre la atención a menores,
fracturas entre inmigrantes y población autóctona, bloqueo de su sistema de rentas mínimas. Hay una nueva clientela. La crisis ya ha acentuado la situación de quien ya la padecía, ¿eh? No os penséis que la crisis aparece y, no, y afecta por primera vez. Es decir, la crisis ha acentuado la situación de quien ya la padecía enormemente. A aquellos parados de larga duración no subsidiados, a los inmigrantes, a los campesinos explotados por las grandes distribuidoras, a los pequeños autónomos, a los jubilados aislados, a las familias sin recursos, a los jóvenes sin experiencia laboral y con empleos basura, discapacitados sociales y laborales, minorías, mujeres solas y viudas, viudas que cobran la PNC, un fenómeno absolutamente, me parece que no tiene parangón. Es decir, en este momento hay casi 2,5 millones, 2.800.000 mujeres, la gran mayoría mujeres que cobran una PNC de 341 euros, eso significa vivir con algo más de 11 euros diarios. Eso significa tener una renta per cápita muy por debajo de Lituania. Y esto hay que, de alguna manera, hay que evidenciarlo. Es decir, porque esta gente no tiene derecho a otras prestaciones, al menos allá en Navarra. No sé si aquí es complementaria una PNC con la RGI. Allá en Navarra no es inviable. Sí. Se me ha colado una. ¿Para atrás dónde va esto? Se te ha colado una. Sí, para atrás. ¿Cómo quieras, no? ¿Con el ratón va mejor? Sí, ¿no? Sí, está. Gracias. Incorporación de nuevas clientelas. La pérdida del empleo y el limitado sistema de protección social ha generado tres grandes sectores de población dependiente, a mi parecer, ¿no? Sectores sociales que tradicionalmente constituían el sujeto de la intervención de las entidades, de los servicios sociales y de iniciativa social, que hoy padecen una radicalización de sus procesos exclusógenos, la crisis ha acentuado. Sectores de población que no se encontraban para nada en situación de exclusión o precariedad y que acuden por primera vez a los servicios sociales. Y personas que han finalizado prestaciones públicas, como el paro, el desempleo, los subsidios, y que deben empezar a tramitar rentas de inserción, situación nada habitual antes de la crisis. El ejemplo es los coyunturales navarros que pongo aquí. Es decir, en este momento la renta básica en Navarra se va a dividir en dos, entre los coyunturales y los habituales del sistema. Los coyunturales serían aquellos que acceden por primera vez al sistema, que sería este tipo de perfiles. Pero también de todo esto me gustaría hablar en el debate, porque creo que ligar empleo a prestaciones, desde mi punto de vista, es un error. Pero también los emplazo para el debate. Sectores de población que, habiendo sido demandantes de servicios y de procesos de inclusión, habían dejado de serlo y que, debido a la crisis, vuelven a los servicios sociales después de haber finalizado procesos de inserción social. Son personas que, dada su situación de vulnerabilidad social y precariedad laboral, se ven de nuevo sometidas a circunstancias de precariedad o exclusión. Y aquí, es decir, hemos estado trabajando durante años con este tipo de perfiles, se ha gastado enormes sumas de dinero y de esfuerzo, y llega un momento en que vuelven a nosotros. Vuelven a nosotros para reiniciar procesos y reiniciar intervenciones. Bueno, voy finalizando para hablar de nuevas estrategias fundamentalmente definidas del subsistema de los servicios sociales y del sistema de garantía de rentas, que me parece que en este momento deberían de alguna manera de compaginarse. Del sistema de servicios sociales. Bueno, en la definición que todo el mundo conoce de prevenir, corregir y demás, situaciones de desajuste entre la autonomía personal e integración. Esto es algo que un ex viceconsejero vuestro, Fantova, lo tenía muy claro. Yo creo que en este sentido él se lo definió bastante bien. Pero de ser un camión escoba, creo que en este momento los servicios sociales, de ser camión escoba y solo para pobres, es decir, modelo residual de otros sistemas, creo que debemos de pasar a ser un sistema de ser útiles para toda la ciudadanía. Y formulados en positivo y como bien universal, es decir, necesario para todas las personas. De un sistema fragmentado y descoordinado a uno unificado,
coherente y con prestaciones propias, no subsidiarias de otros sistemas. Un modelo de superación del modelo segregacionista de la intervención por una práctica homogénea y sistémica en función de los problemas y no de los síntomas de los sujetos. Unos servicios sociales públicos garantizados y universales, es decir, ampliación a otras capas de la población que los legitiman, financian y demandan. ¿Quién no se ha encontrado con ciudadanos que acuden y nos piden cita y que en cuanto le decimos cuánto tienen en la cartilla o con quién viven o cómo viven o qué rentas tienen, no se encuentran en el límite de los requisitos o de los baremos necesarios para acceder al sistema? Y tienen problemas. Creo que a estas capas de población, que cada vez son más, también hay que atenderlas. Creo que hay que ir a un empoderamiento institucional y político y que este sistema sea una preferencia en la agenda pública. Creo, por otro lado, en la individualización de la protección. Los titulares de derechos son las personas, no son sus familias, ni sus etnias, ni sus culturas, ni sus necesidades grupales. Son las personas. La potenciación del tejido comunitario, de la red social como elementos de cohesión. Este sistema también, por otro lado, necesita de una fuerte inversión en investigación, desarrollo e innovación, que creo que en estos momentos no es su fuerte. No basta con elaborar buenos procesos de intervención si no van unidos a buenas gestiones, fuertes, coherentes y eficaces en el tiempo. Me atrevo, para finalizar, a hacer algunas propuestas del sistema de garantía de rentas. Comento que el sistema de garantía de rentas español no es un todo coordinado y coherente. Se manejan 12.000 millones de euros anuales y 4 millones y medio de prestaciones económicas de mínimos sujetas a prueba de necesidad. Pero todo esto, que tiene una incidencia bastante grande, otra cosa es si logramos con todo esto reducir la desigualdad y la pobreza, no reduce las desigualdades y la pobreza, como digo, porque se mantienen los niveles de pobreza como hace 25 años. Y los dispositivos de protección no se han destinado a colectivos al margen del, los dispositivos de protección se han destinado a colectivos al margen del mercado de trabajo y de los activos laborales. Propondríamos una revisión del conjunto de prestaciones del sistema de garantía de ingresos, de mínimos, la unificación de rentas mínimas de las comunidades autónomas. Creo que en este momento es una prueba de no solidaridad que los riojanos estén cobrando 500, los navarros 600, los vascos, ¿cuánto? 800. ¿Cuántos? 600. Ah, pensaba que eran más. Yo creo que esto genera un desajuste y la unificación de los subsidios de desempleo, la compatibilidad de los mismos con otras prestaciones sociales, porque dependiendo de comunidades aquí se manejan de una manera o de otra, unos son compatibles, otros incompatibles. En La Rioja es compatible una cosa con la otra. Creo que esto es un caos que de alguna manera hay que arreglar. En ese sentido, revisar el sistema de garantía de mínimos para garantizar una cobertura económica para toda la población, garantizar la cohesión territorial y los niveles de coordinación, homogeneizar los criterios de acceso a las prestaciones, tener en cuenta las necesidades reales de las unidades familiares, aumentar el nivel de protección de los más desfavorecidos y de las condiciones de vida, desarrollar una lógica de activación personal autonomista en vez de contraprestacionista, es decir, te doy a cambio de, no, te doy para qué. Me atrevo a plantear algo como es una renta básica estatal que sea asumida desde la Seguridad Social bien puestos o que sea aprobada también por una ley general. Y para finalizar, algunas conclusiones. La crisis económica está evidenciando las grietas de un sistema de los servicios sociales que no responden a las necesidades de la ciudadanía. Este sistema se ha retraído fiscalizando más sus intervenciones ante la fuerte demanda de prestaciones. En este momento, para acceder a la renta básica en Navarra, tú solicitas hoy la renta básica, se abre todo el expediente y se tardan 5 meses, 6, en cobrar esa prestación. Y se cobra de golpe. Imaginaos, 641 euros por 5 meses, 3.000 euros, dárselos a una familia, el atracón que se pega. Yo también me lo pegaría. Si me pego 5 meses en cobrar y cobro 5 meses de golpe, me pego un atracón. Pero a lo mejor estoy más, bueno, no digo más estable, pero controlo, porque hay familias absolutamente desestructuradas que con 3.000 euros de golpe, pues bien, que se peguen al atracón.
pero es que se van literalmente a la mierda. Se está respondiendo más a la demanda inmediata, que está aumentando, que a los procesos exclusógenos que generan. Algo habitual, pero ahora desproporcionado. Se están interrumpiendo procesos personales de inclusión, como decía, y sociocomunitarios, ante la falta de recursos o la priorización de líneas de trabajo inmediatas. En este sentido también es algo que propongo. En Pamplona hemos hecho un comedor social porque una entidad privada hizo un comedor social. Creo que el comedor social en este momento no era lo prioritario, pero sí que vendía. Creo que las necesidades de alimentación en una sociedad como la nuestra se pueden resolver mucho mejor que montando un comedor social. Otra cosa es que un comedor social tenga mucha venta mediática y nos llene la boca de solidaridad. Pero si hay hambre, que creo, que no digo que no haya hambre, y no digo que no haya gente que lo pase mal y que coma mal y que a nivel de dieta esté muy desequilibrada. Pero creo que en estos momentos se pueden articular otras maneras de poder proporcionar alimentación a la gente, no institucionalizando, porque es reinstitucionalizar instituciones caducas. Entonces, estamos priorizando algunas cuestiones que no deberíamos de priorizarlas. En este sentido, no se está aprovechando la oportunidad de la crisis para reformar, sino para contrarreformar y contraer el sistema. Y con esto doy por finalizado esto y espero no haberos cansado mucho. Muchas gracias.